Monseñor Camilo Fernando Castrellón rechazó en las últimas horas las amenazas realizadas a los defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. La situación, por una parte, la vida humana es sagrada, ¿no? Eso es fundamental. Nadie puede atentar contra la vida humana y hay que aprender a la tolerancia. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes. Y el fin de la guerra nos invita a iniciar un proceso de paz donde va a ser necesaria la tolerancia, la aceptación del otro, aunque piense distinto que yo. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que descargar los ánimos violentos para aprender a dialogar y a vivir en paz. Por eso que es una invitación a los violentos, que ya pasó su tiempo, que ahora es el tiempo de la paz. Monseñor asegura que la delincuencia está intentando frenar los esfuerzos y avances de este proceso de paz. Autodefensas gaitanistas dicen que no son ellos, que ellos no han atentado contra los líderes de los derechos humanos, que por lo tanto no se les puede atribuir a ellos. Seguramente hay que atribuirlo a otras personas con intereses torcidos, con diversos intereses. Yo sé que la policía habló también con las personas que estaban amenazadas, ofreció su colaboración y yo quiero invitar al respeto, a la tolerancia. Nos abrimos a un proceso de paz porque la firma de los acuerdos es solo el fin de la guerra, no es el proceso de paz que se firma, es el fin de la guerra. Pidió además a las comunidades rodear a estas organizaciones y a todo aquel que defiende la paz.